continuación Chiapas a Diario. Excelente jueves a todos. Jueves 19 de octubre, hoy conmemoramos la lucha contra el cáncer de mama y por ello la invitación a que se quede con nosotros. Tenemos información relevante que compartirles sobre este y otros temas, por supuesto. La bienvenida a todos nuestros radioescuchas que en punto de las 2 nos acompañan sintonizándonos a través del 97.7 aquí en Tuxtla Gutiérrez y zona metropolitana y a través del 103.7 en Palenque y parte, perdón, en Palenque y parte de Tabasco también, porque hasta allá llega la señal de la radio del diario. Les recuerdo que estamos en todas las plataformas digitales, nos encuentra en Instagram, en Twitter, en Facebook, y ahí puede seguirnos minuto a minuto completamente en vivo la transmisión a través de Diario TV Multimedia y Diario de Chiapas. Estamos en TikTok, en Spotify, en YouTube como Diario de Chiapas TV y también en nuestro canal de difusión de WhatsApp. No hay pretexto para no estar bien informados con nosotros. Somos sin duda su mejor opción. Soy Viridiana Alonso y este espacio lo comparto con Fernando Cantón. ¿Cómo estás, Fer? Buenas tardes. Hola, Viri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy contentos porque usted nos escucha y nos acompaña a través de todas las plataformas digitales del Diario de Chiapas y de la Radio del Diario. Efectivamente, tal y como lo dice Viri, hoy es Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y por eso nuestro hashtag de hoy es Octubre Rosa y en unos momentos le diremos por qué. Así es así como damos inicio a esta hora informativa. Se lo mencionábamos, este 19 de octubre se conmemora la lucha contra el cáncer de mama, esta enfermedad que año con año cobra la vida de muchas mujeres. De eso se trata la videocolumna de Fernando Cantón. El 19 de octubre se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que actualmente cobra la vida de miles de mujeres por falta de diagnóstico oportuno. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en 2020 el cáncer de mama fue la enfermedad más frecuente con un estimado de 29.929 nuevos casos y la primera causa de muerte en mujeres con 7.931 fallecimientos. Y es que aún existen tabús que impiden que las mujeres acudan al médico cuando detectan alguna irregularidad en sus senos. En pleno siglo XXI, aún hay esposos, padres y hasta hermanos con pensamientos retrógradas que no permiten a mujeres de su familia acudir a la exploración de las mamas con un especialista. Mujeres, ejerzan su derecho a cuidar la salud. No dejen que el cáncer de mama se lleve lo más valioso que tienen, que es su vida. Y efectivamente, el cáncer de mama es algo que se puede, pues, no prevenir porque hay muchos factores, pero si se detecta a tiempo, es curable. Nuestra compañera Carla Nazar hizo una entrevista muy, precisamente, muy importante con una sobreviviente de esta enfermedad. El mes de octubre históricamente es conocido como el mes de la lucha contra el cáncer de mama, un tema que deberíamos tener muy presentes. Y el día de hoy estoy con Gaby Pérez Grajales, ella es paciente sobreviviente de cáncer de mama y nos va a platicar un poco acerca de su testimonio. Gaby, la verdad es que siempre lo hemos dicho, pero yo creo que el hecho de tener un diagnóstico de cáncer es un tema súper impactante, fuerte. Platícanos cómo fue tu experiencia, cómo tú te das cuenta que tienes cáncer.
Fue una mañana que sin querer, porque muchas de las mujeres no tenemos de andarnos tocando, y más de que la comida, que el desayuno, que el trabajo, no te da tiempo ni siquiera de tomarte el tiempo para checarte. Y fue una mañana que gracias a Dios yo me toqué y me lo sentí la bolita fea, fue la mama derecho que empezó. Y entonces voy con un amigo, me hace un ultrasonido, pues antes no se escuchaba tanto del cáncer de mama, ni que había tantos estudios, ni nada de eso. Y me hace un ultrasonido, y al hacerme el ultrasonido, me dice: Gaby, veo algo malo, pero para descartar ve con un oncólogo. Entonces me quedé callada un buen tiempo, por el miedo. Nada más te dicen oncólogo, ya sabes que es cáncer. Yo me quedé casi como 15 días callada, y hasta que yo le comenté a mis papás y les dije que me había salido una bolita, y les empiezo a decir, y ellos me traen a la ciudad de Tuxtla. Aquí me empiezan a hacer estudios, entre ellos la biopsia, pero algo que me impactó fue el que me hizo el ultrasonido. Cuando me empezaron a hacer el ultrasonido, ya ve que le toman sus datos, y me dijo: ¿Cómo te llamas? Gabriela Pérez Grajales. ¿Cuántos años tienes? Voy a cumplir 30 años. Tan joven y ya a punto de morirte. Así me dijo el que me hizo el ultrasonido. ¿Cómo crees? Y yo salí temblando y llorando, y le dije a mi mamá: Mami, dice el doctor que me voy a morir. Le dije yo: ¿Cómo? Si él no es doctor, no es nada. ¿Cómo te va a decir eso? Ya me hacen la mastografía, sin mentirle, ya no sentí dolor ni nada de eso, porque estoy pensando lo que me dijo el que me hizo el ultrasonido. De ahí me empiezan, me voy con el oncólogo, y el oncólogo dice: pues salió con un cáncer HER2 new positivo, uno de los cánceres más agresivos. En resumen, ¿tienen dinero? Estaba mi mamá al lado y mi papá atrás de nosotras. Y dice mi papá: pues no tenemos dinero, pero lo buscamos, dice, porque queremos que viva nuestra hija. Ah, pues miren, vamos a hacer esto. O sea, no me daba tantas esperanzas de vida. Yo me acuerdo que ese día yo me levanté, salí afuera, estaba mi esposo y mi niño de 3 años. Y le dije, dice mi esposo: ¿Qué te dijo el doctor? En resumen, que me voy a morir, le dije. Porque no tenemos dinero. Tanto la cirugía, la quimio dice que está muy cara y no me da muchas esperanzas de vida. Entonces, no voy a vivir. Le juro que el transcurso de Tuxtla a Villaflores fueron las 2 horas más largas que sentí en mi vida, y un silencio tremendo porque nadie platicaba, nadie dijo nada. O sea, todos venimos callados pensando qué hacer. Y después de eso, gracias a Dios, busqué atención, me atendieron, me quitaron la mama derecha, la mastectomía radical, y 10 ganglios de una mano. Y de ahí me empezaron a dar quimios, recibí en total 23 quimios. En el 2014 me dicen que para reducir riesgos me tenían que quitar la otra mama y los ovarios el mismo día. Así que tuve 2 cirugías el mismo día. Hasta hoy día no tengo los 2 senos, pero mi mensaje ante todo, ante las mujeres, es de que no somos 2 senos, y de que el cáncer no solamente le da a la paciente, sino a toda la familia y a los que nos aman y que están a nuestro alrededor. Oye, Gaby, al enterarte de esta situación tan complicada, en la parte psicológica y la parte mental juega un papel muy importante, porque de entrada que te estén diciendo que te vas a morir, pudo haberte, pues sí, pasado por un proceso tal vez de que te fueras hacia abajo, pero ¿cómo logras salir adelante de esto? La verdad, la compañía y el amor de la familia ayuda mucho. Y sobre todo, aparte de las quimios que me pusieron, yo digo que tomé 3 fundamentales, que es la quimioterapia de la fe en Dios, la quimioterapia de la esperanza de seguir viviendo, y el amor a mí misma, porque no es fácil verte sin tus 2 senos. ¿Podrías decir que se detectó a una etapa temprana y por eso hoy platicábamos fuera del aire? 5 años después estamos hablando de esto. Sí, así es. Así que ahorita, gracias a Dios,
Como yo les digo a todas, hay que fijarse muy bien en manos de quién ponemos nuestra salud y con qué doctor ir. Y sobre todo, no solamente por buscar un oncólogo, sino buscar a alguien que nos entienda, o sea, la parte humanitaria, ¿no? Porque el que te diga un doctor así, te vas a morir, vamos a cortar aquí, allá y acá, o sea, empezó a dibujar el doctor, es algo que te impacta y te acaba por mucho tiempo, porque yo recuerdo que lloraba en mi casa y lloraba y lloraba y le decía yo a Dios, ¿por qué a mí cuando hay tanta gente que no disfruta su vida, cuando yo tengo mi bebé y por qué a mí? O sea, no lo entiendes, ¿no? Algo que te gustaría decir para concluir, Gaby, a todas esas mujeres, a todas esas personas que están del otro lado de la pantalla. Pues de que le echen muchas ganas. Siempre le echamos ganas, pero sobre todo de que se cuiden, de que se amen y sobre todo que se tomen un minuto de su tiempo, porque el tocarse, el palparse, tomarnos ese minuto cuando nos estamos bañando o cuando nos estamos vistiendo, porque así demostramos el amor no solamente hacia nosotras, sino hacia los que nos rodean. Y quiero compartirte algo que yo tuve una plática con mi hijo. Eso quiero compartirte esto. Esa plática yo le llamé el día que yo no esté. Uno como padre y madre nunca le decimos eso a nuestros hijos. Y yo lo que le dije a mi hijo fue esto, que el día que yo no esté, disfrute de la vida. El día que yo no esté, ama más intensamente la vida y ayuda, porque hay mucha gente que necesita mucha ayuda. Y dale gracias a Dios que tú y yo fuimos con un propósito. Esa ha sido mi plática con mi hijo y él ha sido uno de los motores que he tenido aquí a mi familia. Y yo creo que eso hace que me impulse a ser mucho mejor persona y ayudar mucho a más mujeres que hay. Y sobre todo, nunca pierdan la fe ni la esperanza, porque Dios es bueno y bueno es Dios todo el tiempo. Gaby, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu testimonio. La verdad es que, bueno, siempre lo decimos, pero octubre es este mes que se reconoce como el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Pero esta lucha no solamente es durante octubre, es una cuestión de cuidarnos todos los meses, todos los días, para que ustedes del otro lado de la pantalla y en casa lo tomen en cuenta. Muchísimas gracias a Carla por esta entrevista y sobre todo a esta guerrera que pudo compartirnos su historia. La importancia de la detección a tiempo puede hacer la diferencia. Seguiremos hablando de este tema al volver de la pausa. Sin embargo, quiero hacerles la invitación a que cuiden sus manos y pies en manos de las expertas con Melissa Matus Studio Niles. Luce tus manos y pies con diseños y tonos increíbles. Atención personalizada en pedicure y manicure en acrílico y gel. Descubre nuestras diferentes técnicas para que estés radiante. Melissa Matus Studio Niles, donde empieza la belleza. Te haremos sentir como la reina que eres. Conoce nuestras promociones y descuentos a través de nuestra página de Facebook y de Instagram, en donde nos encuentras como Melissa-Studio Niles, o puedes realizar tus citas al 961-190-8799. De verdad tienen las mejores técnicas y la atención, de verdad que las van a hacer sentir como unas reinas. Con esto vamos a un corte comercial. Por favor, no se vayan, en un momento regresamos. Cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa.
estudias comunicación o periodismo, tu opinión se escucha y se ve en Diario de Chiapas. Mándanos un video de hasta 2 minutos de duración con un tema de tu interés. Conviértete en nuestro colaborador o colaboradora y sé parte del poder de la información. Es importante que en el video aparezcas tú desarrollando el tema y que la opinión sea de tu autoría. Envíalo por correo a multimedia@diariodechiapas.com y espera muy pronto una respuesta. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto, en punto de las 6 de la tarde, a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Soy Moisés Jurado, el reportero vial de Diario Media Group. Y a partir de ahora te estaré informando desde las calles. ¿Tienes algún reporte? Comunícate. Iré contigo a todos lados. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de vuelta y continuando con este tema de Octubre Rosa y la importancia de la detección del cáncer a tiempo puede hacer la diferencia. Tengo una invitada muy especial. Ella es Nayibe Betanzos. No solo es una amiga, también es una guerrera y sobreviviente del cáncer de mama. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, gracias ¿qué tal? Por estar. Muy buenas tardes, Viridiana. Muchísimas gracias por la invitación. Pues estamos muy bien, gracias a Dios. Te veo muy bien. Cuéntanos un poquito acerca este mes que es tan importante y hoy precisamente que estamos, que es el día sobre la concientización del cáncer de mama, queremos que nos compartas un poco tu experiencia y cómo ha sido esta lucha del cáncer de mama, pero principalmente la importancia de la detección a tiempo como fue en tu caso. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Mira, yo fui detectada el 19 de octubre. No, fui detectada el 3 de diciembre del 2019. Okay. Estaba bañándome cuando me di cuenta de que tenía una bolita en el seno e inmediatamente acudí a hacerme un ultrasonido. El doctor que me estaba haciendo el ultrasonido me dijo que tenía que hacerme una mamografía porque no lograba ver bien qué es lo que tenía. Ajá. Entonces, ya cuando entro a la mamografía, pues yo ya tenía como ese sentimiento. Sí, de que sí, había algo muy malo. Y efectivamente, no te voy a alargar porque es poco el tiempo. Llego con el oncólogo, me dicen que sí es un cáncer y que tenía que decidir qué tenían que hacer conmigo. Okay. Me dio 3 opciones. Sí. Hacer una biopsia, mandar a patología y esperar resultado. La segunda opción fue quitar el tumor, igual, mandar a patología, esperar resultado. Tercera era entrar con el oncólogo cirujano, junto con el patólogo. Ajá. Se iba a detener 1 hora la cirugía, pues para él pudiera analizar. Y pues opté por la tercera, ¿no? En eso me dicen que tenía que decidir si era una cirugía
conservadora, que es cuando te quitan la cuarta parte del seno donde se encuentra el tumor, uh-huh. o una mastectomía radical. Yo opté por una mastectomía radical. ¿Qué es la mastectomía radical? Es cuando te quitan toda la mama. De hecho, me quitaron hasta 14 ganglios. Wow. Ninguno salió afectado, pero en muchos casos sí ya hay metástasis, sí, claro. Cuando ya hay una, cuando ya nos notamos regularmente la bolita, es porque el cáncer ya no está en etapa 1, ¿no? Okay. Ya estamos entre una etapa 2 y así sucesivamente. Ok, entonces, desde el primer momento en que tú detectaste que había algo anormal en el pecho, acudí al doctor. No tuve de otra. Fue, sí. Tengo que acudir al doctor, esto no es normal. Yo estaba dando de mamar. Ahorita, bueno, antes se decía que cuando dabas de mamar era menos probable que te diera cáncer de mama. Yo ahora te puedo decir que es totalmente ya falso. Ya no, el cáncer de mama o cualquier tipo de cáncer ya no respeta edades, ya no respeta sexo, ya no respeta nada. Así es. ¿No? O sea, esto fue en el 2019, como bien nos comentabas, y a partir de ahí, después de tu cirugía, de la mastectomía, que es el retirar completamente la mama, ¿cuál ha sido el proceso para ti hasta el día de hoy? Bueno, pues yo estoy acá precisamente por eso, porque no ha sido nada fácil. Sí, ha sido un proceso bastante fuerte, bastante largo. Me dieron 32 quimioterapias. Wow. Sí, y aún continúo con quimioterapias tomadas todas las noches. Y aparte, cada 3 meses me ponen es como un chip, haz de cuenta, que es de la gocerelina. Uh-huh. Es en el abdomen con una aguja grande y gruesa. Así que te insertan un chip, haz de cuenta, que va soltando durante 3 meses okay. Hormonas. ¿Para qué? Para inhibir las hormonas que provocaron el problema que tuve. Okay. Porque mi problema fue hormonal, fue un HER2 positivo, etapa 2. Y mi tumor ya medía aproximadamente 3.4 centímetros. O sea, ya era un tumor grande. 3 centímetros ya es grande. Sí, cuando es detectado antes del centímetro, muchas mujeres todavía se salvan de perder la mama, okay. y de que les hagan quimioterapias en algunos casos, no en todos. Ajá. Pero regularmente, por desgracia, aquí en México, la mayoría de las mujeres que son detectadas ya son en etapas avanzadas. Okay. ¿Cómo fue para ti esta noticia de que tenías que entrar a cirugía, que te iban a tener que quitar el pecho? ¿Y cómo fue también para tu familia? Porque sabemos que esta enfermedad no solamente es para quien la tiene. No. Afecta completamente a toda la familia. ¿Cómo Así ha sido? Es. Y tú con niñas pequeñitas. Totalmente. Tenía 2 años y medio la más pequeña y te digo, estaba dando de mamar porque soy pro lactancia. Entonces ya tenía 2 años y medio, sí. Y pues yo seguía, continuaba, ¿no? Pues para todos fue un golpe así enorme, pero creo que no me di tiempo como de ver realmente lo que estaba sucediendo, no sé cómo explicarlo, porque fue tan rápido. O sea, el 3 de diciembre me detectan y me quitan el seno el 14. O sea, fue tan rápido, de 11 días. No procesábamos todavía lo que pasaba. Toda mi familia, mis papás, más para decirte que no, ni siquiera le avisé a nadie. Fue algo muy mío y fue así de rápido, que siento que es lo que muchas deberíamos de hacer. Sí, claro. Porque hay veces que hay muchas mujeres, perdón, te estoy contestando la pregunta sí, como sí. quieres. Hay muchas mujeres que se tocan, se sienten una bolita y no se hacen caso. Sí. Por el miedo a que sea un cáncer. Pero claro. Precisamente para eso son los estudios que te tienes que hacer. Para eso te tienes que detectar a tiempo, porque el cáncer ya no es sinónimo de muerte. Sí. ¿No? Todos tenemos como que estamos aterrados pensando en lo que nos dicen las demás personas. Creo que debemos de hacer caso a lo que nuestros médicos nos digan. ¿En ningún momento te entró el miedo al qué dirán, al sentirte mutilada, al sentirte juzgada por parte de la gente, que sabemos que siempre ha
ay, quién te observa y que siempre está viendo, de romper con el estereotipo que normalmente marca la sociedad, por decirlo de algún punto. Quienes te conocemos sabemos que eres una mujer muy positiva, muy alegre, y sabemos que esta parte la viviste con esa actitud. Sí, fíjate que me ayudó muchísimo mi carácter. Pues sí, al principio te digo, andaba como zombie, ¿no? Así de, no podía creer lo que estaba pasando. Pues me dio miedo el perder la vida porque tengo dos pequeñas. El hecho de saber que no van a crecer con su mamá, yo teniendo una madre tan buena, ¿no? Claro. Tan buena mamá. Yo siempre digo, quiero ser una mamá como mi mamá. Entonces, pues sí pensé mucho en mis hijas, en no quererme morir, porque siento que me falta mucho por hacer. El darle el dolor de tan grande a mis padres, que es la pérdida de un hijo. Claro. Pero sabemos que a raíz de esta enfermedad tan desagradable por la que pasaste, salió algo positivo, surgió algo positivo, que hoy estás al frente como presidenta de esta asociación civil que hoy apoya a muchas mujeres en este trayecto. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí, mira, Evolucionemos Chiapas nace en el 2013, pero a raíz de que, bueno, esto es, se basa en cultura, en educación y salud. Es una asociación sin fines de lucro, pero en cuanto yo paso esto, que fue el cáncer de mama, pues nos empezamos como a especializar en ese ámbito, ¿no? Entonces, haz de cuenta que, bueno, en ese ámbito, y empezamos a trabajar con las mujeres, pero no económicamente ni nada de eso, sino con algo que yo siento que me faltó mucho, que es el apoyo psicológico, moral y de acompañamiento. Claro. Las familias no estamos preparadas para tener a un familiar con una enfermedad de estas. Estamos pensando siempre en que cáncer, muerte, ¿no? Es más, hay muchos tabús en que dicen que la quimioterapia te mata, ¿no? Entonces, cuando estás mal informada y tienes tanta, ignorancia, claro, a estas cosas nuevas que estás pasando, por supuesto que crees que te vas a morir. Pero cuando, pues, yo me doy cuenta de todo esto, de ver la falta de apoyo que hay a las mujeres y hombres enfermos, claro, porque esta enfermedad no solo es de mujeres, sino de hombres. Sí, afecta a hombres. Nace esta propuesta para la asociación, que es apoyar a las mujeres con cáncer. A las personas que nos están escuchando y que de alguna manera tuvieran algún familiar que esté pasando por esta enfermedad, ¿a dónde pueden acudir? ¿A cómo se comunican contigo? ¿Qué quieran esta guía, este acompañamiento, este apoyo psicológico, como bien lo mencionas? Pues mira, nos encontramos en el Facebook como Evolucionemos Chiapas AC, y con mi número telefónico, que es el 967-104-2700. Nuevamente, ¿nos repites tu nombre? Sí, claro, 967-104-2700. Ahí se pueden comunicar directamente conmigo. Yo me sigo preparando para poder seguir apoyando a las mujeres. Hay veces que se les ha logrado ayudar fuera de lo que es psicológico y apoyo moral, en algunas cuestiones con monetariamente y todo, pero pues lo fuerte ahorita es alzar la voz, y lo ideal es pues que nos exploremos, que nos queramos, que nos amemos, porque como mujeres a veces nos olvidamos de nosotras mismas por ocuparnos de la familia, de los hijos, del esposo, etcétera. Así es, ¿no? Vamos a continuar con esta información. Por supuesto que estaremos mencionándole acá los números de teléfonos. Gracias por compartir tu historia. No. El tiempo es muy breve. Yo sé. Pero esperamos tenerte pronto. Vamos a una. ¿Tienes alguna idea de producto o servicio? ¿Y estás listo para emprender? Participa en Empréndete Joven. Un paso a la acción. El Instituto de la Juventud y el INEP, Escuela de Negocios y Emprendimiento, te invitan. Si tienes entre 17 y 25 años, participa escribiendo un ensayo que pueda detonar la economía de tu región o estado y gana una de las 5 becas del 100% que tenemos para ti.
Consulta la convocatoria en ihech.chiapas.gov.mx y emprende joven. Instituto de la Juventud, Gobierno de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Soy Moisés Jurado, el reportero vial de Diario Media Group, y a partir de ahora te estaré informando desde las calles. ¿Tienes algún reporte? Comunícate, iré contigo a todos lados. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Fanny Ramos está de regreso aquí al Diario de Chiapas TV Multimedia. Los esperamos a partir del 10 de julio en punto de las 11:30 de la mañana con tus horóscopos con tu amiga Fanny Ramos. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de presentarles el mejor café de Chiapas. Se trata del café Chiapas Straight Black, un café hecho 100% con granos de la variedad arábiga. Y este café se produce en la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero. Su aroma y su sabor están perfectamente equilibrados al grado de que su calidad ya es reconocida a nivel nacional y a nivel internacional. Las presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo puede adquirirlas en todos los restaurantes VIPs que hay en Chiapas y próximamente a nivel nacional. O también, si se le facilita, puede pedirlos a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee. La calidad de este café, del café Chiapas Straight Black, es tal que es el café que tomamos aquí en el Diario de Chiapas. Así es, Fer. Oiga, y fíjese, continuando con el tema del cáncer de mama, es importante detectarlo a tiempo, como ya lo habíamos dicho, ya que esta es una enfermedad que hay que ganarle al tiempo. El tratamiento es importante y es vital cuando podemos detectar esto a muy buena hora. Carlos Rosales nos preparó la siguiente información. Este 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la cual es una fecha especial que tiene como objetivo sensibilizar a la población general acerca de la importancia de tratar a tiempo esta enfermedad. Es un tumor maligno que se origina en las células de la mama, integrado por un grupo de células que crecen de manera desordenada e independiente, que tiende a invadir los tejidos que lo rodean. A partir de los 20 años es necesario que la mujer efectúe exámenes de autoexploración de la mama de forma regular para detectar el posible cáncer en una etapa temprana que podría tratarse con mejores resultados.
De acuerdo a datos recabados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México durante 2021, la tasa nacional de mortalidad por cáncer de mama fue de 18 defunciones por cada 100.000 mujeres de 20 años y más. Por otra parte, en Chiapas, el panorama es menor, ya que al año fallecen en promedio más de 11 chiapanecas por cada 100.000. Sin embargo, es muy importante concientizar a la población sobre la detección temprana, ya que si esta enfermedad se detecta a tiempo, se pueden salvar vidas. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Y nuestra compañera Alejandra. Bien, la siguiente información sobre los tratamientos que hay precisamente para el cáncer de mama. Y es que, como bien se ha informado durante esta hora y bueno, también en días anteriores donde hemos tenido entrevistas, Viri, con expertos en la salud, el tema de la Secretaría de Salud del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, la detección oportuna, pero los tratamientos también son muy importantes. Aquí la información. El cáncer de mama es una enfermedad en la que se forman células malignas en los tejidos del seno. Pero, ¿cómo se trata el cáncer de mama? El cáncer de mama se trata de varias maneras, dependiendo del tipo de cáncer de mama y del grado de diseminación. Cirugía es una operación en la que los médicos cortan el cáncer. Quimioterapia, se usan medicamentos especiales para reducir o matar las células cancerosas. Terapia hormonal, impide que las células cancerosas obtengan las hormonas que necesitan para crecer. Terapia biológica, trabaja con el sistema inmunitario del cuerpo para ayudarlo a combatir las células cancerosas. Radioterapia, se usan rayos de alta energía para matar las células cancerosas. Las personas con cáncer de mama a menudo reciben más de un tipo de tratamiento. Si has sido diagnosticada con cáncer de mama, tu médico te hablará sobre las opciones de tratamiento. Recuerda que una actitud positiva ante la adversidad es un gran aliciente para luchar contra este padecimiento que en muchas ocasiones es posible superar gracias a la ciencia médica. Para Diario Media Group, Alejandra Domínguez. No nos cansaremos de hacerles la recomendación a que se autoexaminen, a que realicen sus estudios anuales, su mastografía, acudan a su ginecólogo. Ya lo mencionamos, detectarla a tiempo puede salvarle la vida. Vamos a cambiar el orden de las ideas completamente. Hace la mañana, alrededor del mediodía, hubo una rueda de prensa sobre la actualización de la situación que están de los 8 elementos de la Policía Municipal. Aquí nuestra compañera Lucía Trejo nos tiene más detalles. ¿Cómo estás, Lucía? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a tu auditorio. Efectivamente, los 8 elementos de la policía siguen retenidos en frontera Corozal por un grupo de habitantes. Y bueno, efectivamente, por la mañana estuvimos cubriendo y notamos que hubo comunicación vía telefónica con sus familiares, en donde pues los policías dicen estamos bien y los familiares decían no nos vamos a ir de aquí hasta ver que regreses, todos los ánimos, échale ganas, vamos a seguir haciendo presión, vamos a seguir pendiente de ustedes. Efectivamente así fue, pudimos confirmar porque hora y media más tarde, a eso de las 11 aproximadamente de la mañana, llevaron a cabo una conferencia de prensa, esposas, hijas, hermanas, mamás de estos 8 elementos, en donde están, pues prácticamente dieron a conocer, informaron, pidieron a las autoridades tanto de gobierno federal como estatal la petición de este grupo de pobladores. A cambio de esto, se dará la liberación de los 8 elementos, entre ellos una mujer. Pero ¿cuál fue la petición? Están pidiendo la ejecución de una orden de aprehensión contra Cabrero Segundo López, alias el Cabra o Cabrera. Y bueno, serán las autoridades las que deban dar una respuesta a esta petición, en tanto los policías no van a regresar de esta región. Asimismo, pobladores de frontera Corozal
han hecho llegar información, han compartido información que el pasado 12 de octubre en Asamblea General ellos acordaron realizar un rondín de seguridad, establecer la vigilancia en la entrada a esa comunidad, y fue allí donde detuvieron a estos elementos, que quienes les informaron en un principio que llevaban como encomienda la seguridad, pero presuntamente para estos pobladores ellos expresan que no es así, llegaron en contra de ellos, además que negaron que llevaran armas y que fue la Guardia Nacional quien presuntamente llevó a cabo una revisión y les encontró armas de grueso calibre. Hay una situación bien complicada porque ya están separados. Hay 5 elementos por un lado y 3 en otro. ¿Por qué? Porque ahora los pobladores están señalando a estos 3 elementos presuntamente como implicados y como responsables de el asesinato del hijo de un poblador, de un habitante de allá, quien dicen los ha reconocido. Es grave esta situación porque será hasta el 27 de octubre, es día viernes, cuando la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas retome los acuerdos que lograron, que alcanzaron en la mesa de trabajo hace un par de días precisamente allá en el municipio de Palenque. En tanto, los familiares de estos 8 elementos van a continuar en el bloqueo carretero sobre Libramiento Sur, exactamente en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hasta aquí mi reporte. Qué bárbaro con esta situación. Muchísimas gracias, Lucía. Un reporte completo al que te agradecemos, por supuesto, el seguimiento que le has dado estos días. Usted ya escuchaba, así está la situación en este momento con los 8 elementos que siguen retenidos. Aquí le estaremos informando conforme se vaya desarrollando la información. Y es momento del reporte vial con nuestro compañero Moisés Jurado, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal, Moisés? Muy buenas tardes. El reporte vial con Moisés Jurado. Viridiana Fer, muy buenas tardes, chicos. Gusto saludarlos y también saludar a todo el auditorio de Chiapas a diario. El día de hoy me encuentro en el paso a nivel de la carretera de Tuxtla a San Fernando, donde estamos a unos minutos que se ha inaugurado por parte del gobernador del estado, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, y el secretario de Obras Públicas, Ángel Torres Culebro. Esta vía de comunicación ya va a estar libre, usted ya va a poder transitar y dirigirse ya sea de San Fernando hacia Tuxtla o viceversa, o también a los destinos como es Chicoacén, Tecpatán y toda la zona norte del estado. Muy importante mencionar que, por el momento esta vía de comunicación se encuentra cerrada por el acto protocolario, pero más tarde ya estará abierto esta vía de comunicación. Y la recomendación de siempre, Viridiana y Fer, manejen con mucha precaución, porten en todo momento su cinturón de seguridad y respeten los límites de velocidad. Regreso con ustedes al estudio. Eso fue el reporte vial de Diario Media Group. Muchas gracias a nuestro compañero Moisés Jurado. Así es, vamos a hacer una breve pausa. La última, no se vaya que tenemos más al volver. ¿Sabías que, de conformidad con criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, queda estrictamente prohibido a los partidos políticos el uso de estereotipos discriminatorios de género en la comunicación de sus mensajes políticos y propuestas electorales, pues dichos institutos políticos tienen la obligación de contribuir a la eliminación de la violencia y discriminación? Está de regreso aquí al Diario de Chiapas TV Multimedia. Los esperamos a partir del 10 de julio en punto de las 11:30 de la mañana con tus horóscopos con tu amiga Fanny Ramos.
Lanzando nuestra señal desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, Libramiento Sur Poniente 1999. 97.7. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC, la radio del diario. Más música en tu radio. Estudias comunicación o periodismo, tu opinión se escucha y se ve en Diario de Chiapas. Mándanos un video de hasta 2 minutos de duración con un tema de tu interés. Conviértete en nuestro colaborador o colaboradora y sé parte del poder de la información. Es importante que en el video aparezcas tú desarrollando el tema y que la opinión sea de tu autoría. Envíalo por correo a multimedia@diariodechiapas.com y espera muy pronto una respuesta. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a los temas nacionales con nuestro compañero Luis Carlos Silva, a quien saludo con mucho gusto. Y es que, Luis, finalmente Alejandro Encinas deja la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, nada más y nada menos que para integrarse a la campaña de Claudia Sheinbaum, dejando temas pendientes y sin importar que se esté en espera de que concluya la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Buenas tardes, Luis. Hola, estimadísimo Fernando, gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, es el nuevo refuerzo que tiene la 4T en la persona de Claudia Sheinbaum Pardo, la coordinadora de los esfuerzos de la 4T rumbo a 2024. Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, deja esta dependencia de la Secretaría de Gobernación y sobre todo un desbarajuste, si me permites el término, tomando en cuenta la gran cantidad de reacciones que existen respecto al asunto de los 43 jóvenes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, que a 9 años de distancia no se conoce cuál fue el paradero precisamente de ellos. Sus familiares los han buscado hasta por debajo de las piedras. Se ha creado un grupo interinstitucional por parte de la Secretaría de Gobernación con expertos traídos de Washington, de diferentes partes del mundo, una verdad histórica que no permitió conocer precisamente qué fue lo que ocurrió, y un ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de filiación priista, gente muy cercana al entonces presidente Enrique Peña Nieto, preso, y otro más que está pues en la acción de la justicia. En estamos hablando de Tomás Cerón, que en su oportunidad pues se fugó de pista de las autoridades mexicanas y se refugió en Israel, país que en este momento está en guerra con los islamitas. Comentarte que, de acuerdo a lo que se ha mencionado, este refuerzo nuevo que tiene Claudia Sheinbaum forma parte de su nuevo esquema de hacer política, y Alejandro Encinas llega precisamente rumbo a 2024. Sin embargo, pues ya tiene un relevo, hay un funcionario muy importante que será el encargado de pues dirimir las diferencias que existen entre los padres de los 43 y las autoridades mexicanas, y sobre todo estamos hablando de quien fuera pues gente muy importante también dentro de la Procuraduría Fiscal. Sin embargo, hasta el momento lo que se nos ha mencionado en diferentes fuentes dentro del gobierno de la República es que Alejandro en sí solamente deja este rezago muy importante en la indagatoria de los 43, sino que en el tema más importante que trae a colación ahora el gobierno federal, que es conocer el rasgo de las investigaciones que tiene el presidente López Obrador, hasta el momento no hay avances sustanciales en estas pesquisas. Concluye casi un sexenio, estamos hablando de que faltan poco más de 9 meses para que se den las elecciones y poco más de 1 año para que el presidente entregue la banda presidencial, y se desconoce cuál es el paradero de los 43. Sin embargo, será el transcurso de la misma historia la que ponga los puntos sobre las íes y el que te dé la oportunidad, Fernando Auditorio, para que un mayor número de mexicanos sepamos qué fue lo que ocurrió precisamente entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa.
Hasta aquí mi información, Fer, un abrazo y como siempre pendientes desde la capital de la República Mexicana. Muy buenas tardes. Un abrazo fuerte, Luis, y si me permites, antes de que te vayas, no solo es el tema de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, hay temas en todo el país de desplazamientos, de violaciones a derechos humanos por diferentes causas, pero eso se puede archivar, ¿no? Puede esperar hasta mejor momento. Sí, sin duda, Fer. Estás hablando de temas muy fuertes, que temas que tienen que ver con de situaciones de lesa humanidad como el genocidio o como otras muchas cosas que se han presentado de desapariciones forzadas en la República Mexicana. Y si este tema no le importó a la 4T y no le importó al gobierno de Enrique Peña Nieto, que se paseaba en Asia, en China, y no regresó a México para darle la debida atención y mandó al procurador, ¿qué se le puede esperar a los padres de los 43? Lamentable lo que está ocurriendo, ojalá exista algún funcionario que llegue y que lo haga bien, y sobre todo que le dé una esperanza, por lo menos la paz que tanto esperan los familiares de estos 43 jóvenes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y por lo menos que deje a un lado la politiquería, que es lo que pide también el presidente, pero no lo ejercen en casa propia. Gracias, Luis, que pases una excelente tarde, un abrazo hasta la Ciudad de México. Oigan, otros temas, fíjese que en entrevista el líder morenista Eduardo Ramírez dijo que confía en que los resultados de la encuesta le van a favorecer porque el pueblo de Chiapas le ha depositado su confianza. Ven en él un liderazgo y una fortaleza de conocimiento de las necesidades del Estado y un proyecto enfocado para solucionarlas, poniendo por delante la transformación, así como la continuidad del buen desempeño y la labor a favor del pueblo que ha realizado el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Eduardo Ramírez agregó que tiene una larga trayectoria en el Estado que lo respalda, por lo que apuesta mucho al trabajo territorial que tiene y está haciendo lo propio para ser el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas, lo cual no es por una aspiración personal o individual, sino que es la aspiración de muchas familias chiapanecas. En torno a la reunión que sostuvieron con la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, líder de Morena, y el líder de Morena, Mario Delgado, el senador por Chiapas, dijo que todas y todos los aspirantes de los 9 estados se comprometieron a aceptar los resultados, los cuales aseguró que va a ganar la encuesta de manera contundente. El día de ayer, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda emitió una alerta para los estados de Campeche, de Veracruz, Tabasco y Chiapas. Esto porque un grupo armado se robó un contenedor radioactivo. No se sabía nada de esto hasta ayer por la noche. Vamos a enlazarnos ahora con nuestro compañero Edgar Ruiz, quien tiene los detalles precisamente de lo que ocurrió el día de ayer con este, con esta alerta y con este contenedor radioactivo. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fer. Sí, aquí del municipio de Cosopoca te menciono que un operativo por parte de las fuerzas federales. Esto ocurrió en la carretera Ocosocuautla de las Chuapas, en el kilómetro 121, cerca de donde se encuentra la segunda caseta de cobro de Malpacite, que finalmente es la que conecta hacia Villahermosa, Tabasco. La camioneta fue robada, se sabe, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en el centro, en la zona centro, en la empresa Bufete de Mantenimiento Predictivo e Ingeniería SADCB. Esto ocurrió, el robo se sabe que ocurrió cerca de las 6:50 de la mañana del pasado miércoles, donde sus sujetos armados ingresaron a esta empresa y se llevaron dicho la camioneta, en donde al interior iba una fuente radiactiva IR-192 con número de serie 674H, que es peligrosa. A partir de ese robo se emitió la alerta nacional en los estados del sur, sureste de la República, perdón, y allí pudieron iniciar con la búsqueda. Ya a altas horas de la noche de este miércoles, la camioneta fue hallada en la carretera Cosocuautla de las Chuapas, en donde te mencionaba, por ello elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron a esta zona para acordonar el perímetro. Cerraron por completo la vía de circulación, haciendo un perímetro de alrededor de 1.5 kilómetros ante el peligro que esto representaba. Posteriormente hicieron el llamado
a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia, quien llegó hasta este lugar para llevar a cabo el protocolo de levantamiento de esta unidad. Hasta el momento no hemos tenido más información al respecto sobre la recuperación, si en verdad se recuperó este artefacto. Ya las alertas que se mencionaron fueron alrededor del robo. Después del robo se mandaron las alertas y posteriormente ya no emitieron ningún comunicado. Estamos en espera de que las mismas autoridades puedan confirmar ya que está resguardada este artefacto que pues puso en peligro y en riesgo la seguridad, incluso la integridad de las personas. Por lo pronto, la Fiscalía General de la República ya ha iniciado una investigación por este hecho en un robo que pues no debe de quedar en la impunidad. Fíjate, Edgar, que hoy por la mañana la Secretaría de Protección Civil del Estado, bueno, voceros de la Secretaría de Protección Civil del Estado señalaban que había versiones de que se había localizado la camioneta, pero que ya no se encontraba el contenedor radioactivo en ella. Entonces se mantenía el alertamiento. Todavía tú no has logrado confirmar esto, ¿verdad? En las distintas dependencias, porque la primera dependencia que alertó sobre este robo fue Protección Civil de Veracruz y posteriormente Tabasco. Pues hasta el momento no tenemos ningún comunicado oficial de ninguna de estas dependencias. Lo que sabemos es que se recuperó la camioneta y no han confirmado realmente si el artefacto estaba dentro. La alerta no han dicho si sigue vigente o ya se suspendió. Estamos en espera de que la misma Secretaría de la Defensa Nacional, incluso la Comisión Nuclear y Salvaguardia, sea la que determine si en verdad ya fue recuperado este radioactivo. Muy bien, Edgar. Pues estaremos pendientes de lo que ocurra en las próximas horas, a ver si las autoridades federales confirman el hallazgo de este artefacto o se mantiene como hasta el momento la alerta. Muchas gracias por la información. Estaremos en comunicación, Edgar. Gracias. Buenas tardes. Y así llegamos al final del noticiero. Así es, gracias a todos ustedes por su compañía. Lo esperamos el día de mañana en punto de las 2 para cerrar la semana bien informados. Por favor, no echen saco roto el tema de la prevención, el tema del diagnóstico oportuno del cáncer de mama. No debe ser solo el día de hoy, debe ser todo el año. Eliminemos tabús y protejamos la salud de nuestras mujeres. Así es, Fer. Gracias por su compañía. Recuerden que aquí les presentamos las noticias. Ahora usted se queda con el poder de la información. Que pase una excelente tarde.